Epistolar, antología de lo íntimo. Amamos hacer epistolar porque es una gran excusa. Una excusa para bucear en la vida de personajes fascinantes. Y porque las cartas son uno de los sustitutos más vívidos de una persona cuando ya no está entre nosotros. En este caso, el personaje es Remedios Varo. Nacida en España y mexicana por adopción, fue una pintora surrealista, escritora y artista gráfica. Una de las primeras mujeres que estudiaron en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid. Pero antes de su educación formal, ella ya sabía de perspectiva y de dibujo a raíz de las enseñanzas de su padre. Se crió también admirando las obras del Bosco, el Greco y Goya en el Museo del Prado, al que iba con frecuencia. El resultado de todo eso, y por supuesto de un gran talento, es un artista excepcional, con obras que navegan entre lo científico, lo místico y lo mágico. Si decíamos que una carta es el sustituto más vivo de una persona, en el caso de Remedios, tenemos que prestar atención a cada palabra. En este texto, la artista le escribe a un colega como quien pinta un cuadro. Las palabras son pinceladas de oscuridad, de ensoñación y de erotismo, en la voz de una artista excepcional. Lee la actriz y cantante Patricia Ginesillán. ¿Fumáis? Yo he emprendido una lucha titánica contra la nicotina y el humo en general. He llegado a la conquista parcial del asunto, y en mis días de bondad solo fumo 6 cigarrillos. En los días de nostalgia, de depresión, y cuando todo es un desmadre, bueno, entonces, no sé. Bien de los insomnios, del sudor frío, de las inyecciones de extracto de hígado, del deseo de perforar en la tierra una madriguera para esconderse allí dentro. No digo nada. Espero vuestras noticias. Y solo entonces os comunicaré cómo fui visitada. A tiempo. Por una sirena hechicera. Fervorosa admiradora vuestra. Y muy preocupada e intranquila. A causa de vuestro retraimiento de la vida cotidiana. Misterio. Vivo como antes, en este castillete de Álvaro Obregón 72, con teléfono 11-20-84. Recuerdo las antiguas paellas, la libre circulación, y beso vuestras falanges. Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web epistolarpodcast.com.